El octavo memorial Andrés Méndez y el ciclocross de Villanavia pues tendrá lugar el próximo domingo día 13. Comenzará a las 9 de la mañana, aunque en los carteles y otras publicidad que hay por ahí se puso a las 9 y media. Creemos que comenzaremos a las 9 de la mañana. Y por un lado por exigencias del reglamento de ciclocross de la Federación Española de Ciclismo y por otro lado por los condicionamientos de marea. No nos convendría retrasarnos mucho para poder aprovechar la bajamar bien y para que el paso por la poza sea vistoso, pero a la vez que sea posible. El horario que estamos manejando sería empezar a las 9 con la categoría de máster 40, 50 y 60. A las 10 de la mañana tendríamos categoría máster 30 y seniors. Para las 11 de la mañana saldrían los cadetes y féminas cadetes. A las 11:45, y es novedad este año, se pararía la competición y se haría entrega de los premios y las ceremonias de podio para las pruebas, para las mangas anteriores, para las categorías que ya han salido. Durante este tiempo, los élites sub-23 y juniors aprovecharían para reconocimiento del circuito y calentamiento. Saliendo la manga de los juniors y las féminas élite y junior a las 12 y 10 y empezando la categoría élite y sub-23 masculina a las 13 y 15, o sea, a la 1 y cuarto. La inscripción está abierta hace dos días. De momento hay inscritos unos 200 corredores. Obviamente quedan muchos días. Contamos llegar, la inscripción estará cerca de los 400. Eso es lo que se espera este año. Favorecidos en gran parte por la cercanía de la prueba a celebrar en Gijón, que este año es puntuable para la Copa de España. De las cuatro pruebas puntuables para la Copa de España, pues tenemos la suerte de tener dos en Asturias y los organizadores nos hemos puesto de acuerdo para hacerlas coincidir el mismo fin de semana, de forma que facilitamos el desplazamiento de la gente que viene a venir de lejos, pues que se viene desde Valencia, desde Cataluña, desde el País Vasco, que vienen de lejos, les facilitamos a ellos, les ahorramos un transporte precioso y para nosotros es importante porque los tendremos todos juntos y nos beneficiamos ambas pruebas. El circuito este año será un poco más corto, pero no en exceso, unos 200 metros por exigencias de reglamento. El año pasado eran 3.000 metros, este año serán 2.800, que es el máximo que admiten. Y en cuanto al trazado del circuito, dependerá un poco de cómo se presenten las condiciones meteorológicas. Si sigue lloviendo como estos días, lo mantendremos prácticamente igual. En caso de que estuviese seco, se añadirían zonas más técnicas, es decir, zonas de curvas que añadiesen cierta dificultad y para hacerlo más lento. La financiación pues nos trae un poco de cabeza. Ten en cuenta de que el presupuesto para una prueba de un día de Copa de España es de 12.000 euros y nos pues no nos es fácil conseguirlos, la verdad. Tenemos los sponsors tradicionales que vienen apoyándonos durante años y años aquí en Navia. Y bueno, pero todos los años se nos cae alguno, todos los años se incorpora alguno nuevo y la situación no está nada fácil porque, como bien sabes, se están cayendo pruebas, o sea, se cayó la de Padrón, se cayeron la de Valladolid, se cayeron más pruebas y este año solo hay cuatro pruebas de Copa de España. A pesar de las dificultades no nos planteamos abandonar, todo lo contrario. Bueno, esto puede ser una primicia, pero estamos trabajando con el Principado, con la Federación Asturiana y con el Ayuntamiento de Navia. Estamos trabajando por traer el Campeonato de España absoluto para el año que viene, o sea, para el del año que viene, que sería celebrar en diciembre de 2012, primeros días de enero de 2013, pero bueno, o sea que moral.